Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Raúl. Bienvenidos al video tutorial número 9 del curso de Postgres, en el que dedicaremos el uso de la palabra clave union para unir varias tablas y mostrarnos una lista relacionada con esas tablas unidas. También mostraremos cómo se construye una vista viendo ejemplos básicos. Primero comenzaremos con la creación de dos tablas. Una tabla llamada alumnos y una tabla llamada alumnas. Como vemos aquí, creamos la tabla, se especifica la ID del alumno, el nombre de la alumna, el apellido de la alumna, la cédula de la alumna y la dirección de la alumna. Especificamos un constraint único para la cédula de la alumna. También se crea una tabla llamada alumnos, que tienen los mismos datos, la misma configuración que tiene la tabla anterior, llamada alumnas. Aquí le definimos con un alter table, para que vayamos familiarizándonos con el uso del alter table en la manipulación de las propiedades de la tabla. Por lo que simplemente, después que creamos la tabla alumno, se altera la tabla insertándole un constraint llamado alumno, cédula alum, set alum, y se le especifica, al igual que el anterior, el nombre del campo. En este caso sería la cédula del alumno, al igual que acá arriba. A diferencia de que en vez de llamarse alumnos, se escribe alumnas. Luego más abajo alteramos la tabla. Insertamos datos a la tabla alumnas. Especificamos el nombre, el apellido, la dirección y la cédula de identidad. También insertamos otra alumna, llamada Lisette. Tiene como apellido Marín. Y se le especifica la dirección y luego la cédula. Esta es una cédula que coloqué por defecto. También se inserta otra alumna con un nombre japonés llamado Yuki Todomi, que vive en esta dirección. Se le especifica también la cédula de identidad por defecto. Una cédula que yo inventé. Luego insertamos en la tabla alumnos un alumno de nombre Carlos, hablando del género masculino, apellido Morillo, que vive en esta organización. Y así sucesivamente, al igual que en la tabla alumnas. Entonces corremos nuestro script, o nuestro código, y ya lo ejecuté. De todas maneras lo volvemos a ejecutar. Y ya tenemos nuestras dos tablas creadas. Podemos consultar esa tabla. Y aquí nos aparecen los registros que insertamos. También podemos consultar a los alumnos. Y también podemos ver que son los que tienen sus datos como los insertamos. Son tres registros para cada tabla. Claro, pueden haber muchos más. Eso es cuestión de la cantidad de alumnos que pueda existir en dicha sección. Pero, ¿qué sucedería si queremos unir esas dos tablas? En otras palabras, si queremos que en una consulta nos retorne o nos devuelva el listado de esas dos tablas juntas. Obviamente sabemos que son dos tablas diferentes. Ambas tablas tienen IDs que son iguales, pero que a su vez tienen registros que son diferentes. Pues bueno, siguiendo el ejemplo que Jesús Conde explica
En el video tutorial de CakePHP, se topan con este caso. Pues en Postgres hay una manera de unir ambas tablas utilizando la palabra clave union. Se utiliza la operación union para crear una consulta de unión, combinando los resultados de dos o más tablas, sean estas independientes. Para que nuestro query nos devuelva el resultado de ambas tablas combinadas, simplemente seleccionamos, con la palabra clave select, todos los campos desde la tabla alumnos. Se le coloca la palabra clave union y nuevamente se le asigna la palabra clave select, seleccionando todos los campos desde la tabla alumnas. Si ejecutamos esto, podemos ver aquí abajo que nos devuelve la combinación de ambas tablas. Pero para que esta consulta se lleve a cabo, ningún alumno puede existir o puede estar repetido en la otra tabla. Por ejemplo, ¿qué pasaría si por mera casualidad existiera un alumno que tuviera exactamente los mismos datos que el alumno de la otra tabla? Claro que esto, por supuesto, no puede ocurrir en la vida real. Al menos que se clone a la persona o una persona se haga pasar por otra. Pero entonces vamos a insertar un dato en ambas tablas que en el cual se refleje que existe un nombre repetido en ambas tablas. Vamos a insertar un dato aquí, en esta tabla. Abigail es para género masculino o femenino. Y apellido, vamos a colocarle Gain. Y que viva en que su nuevo en un lugar llamado Menca de León. Este mismo dato, con esta misma cédula de identidad, va a estar también en la tabla alumnas. Vamos a ejecutar todo esto. Aquí hay un error. Aquí colocamos en la cédula. Le sumamos a la cédula anterior, le sumamos uno más para que nos dé una cédula diferente. Si no se acuerda, nosotros colocamos una restricción que evitaba la duplicidad de los datos en una tabla. Por eso, vamos a colocarle en una tabla un alumno que no se repita, pero que se repite para otra tabla también. Ahora sí lo ejecutamos. Y todo nos corrió con éxito. Si consultamos la tabla alumnas, vemos que tenemos los cuatro registros que incluye entre ellos el nuevo registro llamado Abigail de las alumnas. Y en los alumnos, si lo consultamos, presionamos F5, también lo vemos. Quiere decir que este registro se encuentra tanto en la tabla alumnos como alumnas. Nuevamente, si ejecutamos nuestro query de la unión de ambas tablas, fíjense que solo nos aparece 7 registros.
Esto sucede debido a que Abigail tiene el mismo nombre tanto en la tabla alumnos como en la tabla alumnas. Y es por eso que ambos se agrupan y aparecen de esta manera, como si fuera un solo registro. Si en dado caso queremos que nos salgan todos los registros, justo después de la palabra clave union, establecemos el predicado llamado al. Este al lo que nos permite es mostrar todos los registros que existan, repetidos o no, de nuestras dos tablas, de la unión de las dos tablas. Si en dado caso encuentra que ambos datos coinciden, el igualito muestra, igualmente muestra sus dos datos. Lo ejecutamos. Aquí no lo mostró porque no va después del union. Yo se lo coloqué al select. Y es por eso que no nos apareció. Ahora sí aparece. A veces son errores que como humanos uno comete. Pero lo importante es que uno vea de dónde proviene ese error. Y ahora sí nos muestra los ocho registros. Después del union es que va el al. Pero esta consulta de esta unión solo se puede llevar a cabo si ambas tablas de los ambos queries o de los ambos select tengan similitud de las cantidades de campos en común. Por ejemplo, si nosotros aquí escribimos id IT del alumno y lo ejecutamos, nos aparece este error que nos dice que cada consulta union debe tener el mismo número de columnas. Entonces, para que esto pueda funcionar, se le especifica el ID de la columna a la tabla alumnas. Y si lo ejecutamos, fíjense que nos aparece la tabla correspondiente. Y si le quitamos el al, fíjense que en este caso nos une o nos agrupa los IDs similares de ambas tablas. Y es por eso que en vez de mostrarnos 8 resultados, nos muestra simplemente 4. Vemos otra vez la diferencia escribiendo el predicado al. Y aquí nos aparecen los 8 registros correspondientes de la unión de ambas tablas. Mientras tanto, vamos a quitarle el union para que vayan viendo la similitud que esta consulta de ambas tablas, que esta consulta de la unión de estas dos tablas, nos muestre solo los registros que tengan una similitud en común. Entonces, ejecutamos el anterior. Y a la tabla alumnos le colocamos nombre, que nos muestre el campo nombre del alumno, al igual que la tabla alumnas. Ejecutamos esto. Y ahora fíjense que nos muestra todas las tablas, nos muestra todos los registros de la tabla, de ambas tablas, incluyendo el nombre Abigail, que se va agrupando en conjunto con el nombre que existe en la tabla alumnas. Si existen similitud de registros, simplemente se muestra la agrupación de esos registros. En vez de mostrarnos los dos registros, nos muestra la agrupación de esas dos. Entonces, Abigail, que se encontraba en la tabla alumnos y que se encontraba también en la tabla alumnas, agrupa este registro y nos los muestra como si fuera uno.
como lo estamos viendo aquí. Pero, ¿qué pasaría si el apellido de Abigail, el apellido de la alumna, fuera diferente al apellido del alumno? Me refiero al apellido de la alumna Abigail, de la tabla alumnas. Entonces vamos a modificarle el apellido de esta alumna llamada Abigail. Para ello simplemente aquí ejecutamos el nombre de la tabla, que sería alumnas. Apellido de la alumna va a ser igual. Aquí podemos quitarle sin, si queremos, los paréntesis, no son necesarios. Colocamos que se llame. Recordemos que el apellido era Gain, pero esta vez lo vamos a llamar Gain, pero en minúscula. Especificamos nuestra condición, donde el ID del alumno sea igual, como vemos aquí, el ID es 4. Por supuesto, si el ID de la tabla alumnos y de la tabla alumnos que tenga como registro Abigail fuera diferente al registro que se encuentra en alumnas con el nombre Abigail, si los ID fueran diferentes, por supuesto nos mostrará los dos alumnos llamados Abigail, tanto femenino como masculino, solo con la diferencia de que uno va a tener el registro, el ID del alumno diferente a la tabla, a la primera tabla. En otras palabras, nos mostrarían simplemente los dos registros. No se preocupen si no entienden, vamos poco a poco. Con este ejemplo se va aclarando un poco esa duda. Por ahora simplemente vamos a ejecutar este query, que nos va a actualizar la tabla alumnas para que simplemente nos cambie el apellido de la ID del alumno 4. Nos va a cambiar el apellido del alumno 4, que en este caso sería Abigail. Nos lo va a cambiar por el apellido Gain, que anteriormente era en mayúscula, pero ahora lo va a cambiar en minúscula. Por ahora vamos a ejecutar esto. Presionamos F5. Ya nos actualizó nuestra consulta. Ahora fíjense que si ejecutamos nuestro query de la unión, nos muestra en este caso Abigail. Pero si mostramos el apellido, fíjense que ahora nos debería de duplicar la alumna o el alumno Abigail. Entonces colocamos apellido del alumno, copiamos esto para no tener que escribirlo otra vez, lo pegamos aquí, y si lo consultamos, fíjense que nos muestra tanto este registro como este registro. Nos está mostrando ambos registros, que son el resultado de ambas tablas. Pero ¿por qué no los muestra y anteriormente no los muestra? Porque simplemente, acuérdense que simplemente le cambiamos el nombre del alumno o el nombre de la alumna. Perdón, el apellido de la alumna, que anteriormente era Gain, como vemos aquí, se lo cambiamos ahora a Gain, pero en minúscula. Y es por eso que al no encontrar una similitud entre estos dos registros,
en el apellido del alumno o de la alumna. Al no encontrar esa similitud, nos muestra esos dos registros, porque son considerados datos diferentes. Como lo vemos aquí, aquí nos está mostrando 8 registros. Nuevamente, si eliminamos el campo apellido del alumno, al igual de apellido de la alumna, y lo mostramos, fíjense que ahora nos muestra 7 registros. Eso es debido a que los nombres sí son similares, aunque se repitan, aunque estén asignados tanto en la tabla alumno como en la tabla alumnas. Esta consulta simplemente une la similitud de ambos campos. Este union se utiliza más que todo cuando queremos consultar múltiples tablas que llevan a cabo un registro similar entre sí. Por ejemplo, cuando de repente el registro de datos que se lleva a cabo en una tabla es muy extenso, tienden a dividirse esta tabla, tienden a dividir la tabla en subtablas, catalogados entre fechas. Por ejemplo, al realizar un reporte, ya sea un reporte, cuando son miles de reportes diarios, o cuando es la cantidad de personas que realizan una cantidad de eventos que se registran como reportes, a veces se tiende a crear una subtabla de esta tabla para dividir esos datos y no redundar mucho esos datos en la misma tabla. Y entonces esos datos se tienen que dividir en otras tablas, catalogados por fechas. Esto puede ser un ejemplo. Entonces, ¿qué se hace con esto? Simplemente, al llenar una tabla a una determinada cantidad de registros y apartar esos registros de esas tablas por fecha, se le puede colocar al nombre de la tabla el nombre, por ejemplo, reportes de la fecha tal. Y entonces en otro día se crea otra tabla automáticamente que diga reportes de la fecha de ese día. Entonces serían dos reportes que tienen similitud pero que están en ambas tablas. Eso puede ser un ejemplo. Otro ejemplo también podría ser como el que explicó Jesús Conde en el video tutorial de CasePHP, donde habló algo referente a que en España se está llevando a cabo una serie de medidas para dividir el género masculino con el femenino en la parte del estudio. Por ejemplo, si son alumnas, existen secciones que son exclusivamente para alumnas, al igual que si son masculinos, existen secciones que son especialmente para sus alumnos. Entonces, supongamos que se desea saber los datos unidos de eso, o de una misma institución, pero que está conformado por subdivisiones de estudio catalogados como femeninos y masculinos. Entonces ellos deseamos unir una consulta de esos registros de esos ambos géneros a través de una unificación. Para eso se lleva a cabo el union. Nos puede solventar este problema si en dado caso queremos consultar datos similares. Ahora vamos con el tema de las vistas. ¿Qué es una vista? Según Wikipedia, una vista de base de datos es el resultado de una consulta SQL de una o varias tablas. También se le puede considerar una tabla virtual. Esta vista puede ser el resultado de una o varias tablas. También se le puede agregar, eliminar y actualizar como si fuera una tabla virtual, como si fuera una tabla verdadera, pero con la diferencia de que esta es virtual. Se puede formar, como dije anteriormente, con la agrupación de varias tablas, pero la vista lo toma como un todo, como si fuera una sola tabla para nosotros. Si lo vemos en la práctica, podemos crear una vista de la siguiente manera, en forma de sintaxis. Colocamos aquí
create, la sentencia create, luego seguido de la palabra clave view, que significa en español vista, se le establece luego el nombre de la vista. Podemos colocar mi vista. Luego, dentro de esta vista se le establece el select de la tabla a la cual queremos que nos devuelva una lista. En este caso, from alumnos, terminado con punto y coma. Ejecutamos F5 y fíjense que ya tenemos nuestra vista creada. Si vemos en nuestro PG Admin, presionamos View y luego F5, aquí aparece la vista que hemos creado. Solo que con la diferencia de que adicionalmente se le incorporó un operador que nos permita reemplazar si en dado caso existe esa vista. En el query que hicimos dentro, o mejor dicho, en el select de la tabla alumno que hicimos dentro, nosotros colocamos asterisco, pero automáticamente al crear la vista, el pgadmin o Postgre nos crea por defecto todos los campos adicionados a ese asterisco, o esos campos referentes a asterisco, todos los campos de la tabla alumno. Como colocamos el asterisco, entonces aparecen todos los campos de esa tabla, a la cual es que configuramos dentro de esa vista. Y más abajo, automáticamente, al crear la vista, nos define el usuario que lo creó. En este caso es nuestro usuario llamado Postgres. Volviendo a nuestro código, nos preguntaremos ahora cómo podemos acceder a esa vista. Pues para acceder a esa vista, simplemente se le establece un select, luego el nombre de la vista, que sería la vista que creamos. O sea, primero el select, seguido del asterisco, y luego la vista, que si no recuerdan, el nombre de la vista simula una tabla. Esto quiere decir que acá adentro pueden haber múltiples tablas. Entonces colocamos aquí from, así como si fuera una tabla. Se coloca el select asterisco from y luego el nombre de la vista como si fuera una tabla. Si corremos esto, fíjense que nos devuelve acá abajo todas las consultas referentes a la tabla alumnos, o toda la lista referente, o todos los registros referentes a la tabla alumnos. Todos en una misma vista. Y esto simularía una tabla virtual. Esto es una tabla virtual en realidad. Porque una vista es la simulación de una tabla original, bueno, de múltiples tablas. Aquí no solamente puede haber uno, sino varias también. Por ejemplo, podemos establecer aquí un join hacia otras tablas. También podemos establecer un union a otras tablas, como podemos hacer aquí a continuación. Union. Podemos colocar aquí lo mismo. Select asterisco from. Pero que nos devuelva alumnas esta vez. Fíjense que si corremos esto, nos aparece un error que nos dice que la relación mi vista ya existe. Esto pasa porque ya la vista la tenemos creada, como lo tenemos aquí. Aquí está nuestra vista creada. Entonces, para que eso no ocurra, podemos colocar el operador seguido de la palabra clave replace. Que nos crea la vista y si existe, la reemplaza por esta que estamos construyendo. Si ejecutamos esto, fíjense que nos crea la vista sin novedad. Ahora, si ejecutamos la vista que creamos ahorita recientemente, seleccionamos F5, fíjense que nos devuelve el registro de la tabla anterior, de las dos tablas unidas, simplemente llamando a esta vista como si fuera una sola tabla. Esta sola tabla nos devuelve la unión
de la tabla alumnos con la tabla alumnas en un solo registro. A esto también se le puede colocar una condición para que el ID, por ejemplo, del alumno sea igual a 4. Si ejecutamos esto, fíjense que nos devuelve los dos registros llamados Abigail que creamos nosotros recientemente. Acá adentro también se le puede establecer una condición. Simplemente es cuestión de cómo queremos manipular esta vista. También podemos ejecutar una sentencia update o incluso un delete, como si fuera simplemente una tabla. Simplemente aquí colocamos, por ejemplo, update. Podemos colocar el nombre de la vista. Luego set. Se le establece el nombre del campo. Puede ser nombre del alumno. Es igual. Puede ser aquí. Esto vamos a colocarlo en orden para que se vea bien. Podemos colocar a Abigail. En este caso, supongamos que se llama Abigail 2, que eso es imposible que exista, pero es un ejemplo. Y luego se le establece una condición donde el ID del usuario o del alumno es igual a 4. Entonces, lo que nos va a hacer aquí es cambiar todos los nombres, todos los ID que sean 4, nos lo va a cambiar por Abigail 2. Corremos este query. Vamos a ver por qué nos... Pues para hacerlo se necesita una serie de reglas. Pero esas reglas las vamos a dejar para el próximo video tutorial en el que dedicaremos cómo se crean los roles o las reglas para estas vistas que nos permitan crear, eliminar o incluso insertar registros con simplemente escribir la palabra del nombre de nuestra vista. En este caso no podemos porque fíjense que aquí nos aparece abajo que necesitamos una regla adicional que nos permita actualizar, borrar o incluso insertar los datos en esta vista. Esos son denominados rule, pero eso se lo voy a dejar para no alargar mucho este video, se lo voy a dejar para esta semana, para la próxima semana, que sería este sábado o el domingo, dedicado exclusivamente a los rules o a las reglas que se le pueden asignar a esta vista. Mientras tanto, vamos a dar este tutorial hasta aquí y dedicaremos entonces el otro exclusivamente a estas reglas. Las reglas de las vistas. Pero lo que sí me gustaría que fueran haciendo serían practicar con la creación de las vistas. Esto no lo podemos, mientras tanto, esto no lo vamos a colocar aquí. Sería la creación de las vistas. ¿Cómo podemos relacionar múltiples tablas por medio del left join? Por ejemplo, yo tengo aquí un select asterisco from que estoy seleccionando todos los registros que existen dentro de otra consulta llamada alumnos, unido con otra consulta llamada alumnas. Y a todo esto le estoy colocando un alias llamado alumnos. Esto formaría como una tabla que se está mostrando al colocar asterisco, que nos está indicando que nos tiene que mostrar todos los registros que nos muestre la unión de estas dos tablas. Por ejemplo, si aquí colocamos nombre de alumno y guardamos esta vista, aquí vamos a borrar la vista. Yo estaba creando
Yo estaba creando una vista. Estaba haciendo prácticas sobre los rules, pero eso lo voy a dejar para la próxima, para el próximo tutorial. Vamos a ver. Aquí tiene que invertir esto y lo coloqué fue aquí. Borra si existe una vista en forma de cascada. Ustedes no va a ser necesario que utilicen cascada, porque yo estaba creando ahorita unos rules o unas pruebas con la permisología, pero como estaba leyendo, es un material que requiere dedicación y por eso que voy a explicarlo en un exclusivo video tutorial para que se entienda bien. En este caso, sí me gustaría que fueran practicando cómo podemos unificar varias tablas. Aquí lo estamos haciendo por medio del union. Pueden practicar haciéndolo con el left join. Aquí, fíjense que aquí creamos una tabla con la modificación de que no va a mostrar todos los campos, sino simplemente el campo del alumno. O sea que si yo selecciono asterisco from mi vista, simplemente no va a mostrar los nombres, al igual que aquí. Fíjense que aquí nos está mostrando campos de más, tanto en la tabla alumnos como en la tabla alumnas. Y entonces, ¿de qué vale colocar simplemente nombre de alumno? Entonces quedarían registros fuera que no serían de utilidad. Entonces, podemos colocar aquí nombre del alumno, al igual que aquí, nombre del alumno, en el campo, sin M. Lo ejecutamos y fíjense que nos devuelve esta consulta con simplemente, única y exclusivamente, el nombre de los alumnos. Pueden hacer ejemplos. Me gustaría que practicaran eso, que hicieran, construyeran varias tablas con lo antes visto. Por ejemplo, un aula que tenga muchos alumnos. Sería una relación de uno a muchos. Y aquí se colocaría un left join. Aquí también se le puede establecer una condición, where, una cláusula, where id de alumno sea igual a uno. Por un ejemplo, por ejemplo. Aquí tenemos que establecer esto, tiene que ir acá adentro. Vamos a ordenarlo. Porque yo le estoy estableciendo un select, estoy estableciendo un select de la unión de ambas tablas. Esta sería como decir una sola tabla. Esto simula ser una tabla. Por ejemplo, aquí sería mi tabla. Por ejemplo. Pero en este caso, esta sería la tabla, donde el ID del usuario es igual a 1. Corremos todo esto. Aquí no nos muestra este error, porque se supone que si esta es una tabla, que nos está mostrando solamente el nombre del alumno entre la unión de las dos, quiere decir que esta tabla es como si le estuvieran diciendo a esta consulta desde esta tabla, que nos devuelve solamente este campo, solamente estuviera este campo, nombre de alumno. Supongamos que esto es una tabla que nada más nos devuelve un nombre. Nada más. Esto es una simulación de una tabla, todo lo que está remarcado en gris. Entonces, esta tabla, simulando que es una tabla, esta consulta simulando que es una tabla, simplemente tiene un campo llamado nombre alumno. Por ejemplo, si nosotros consultamos esto, es una lista que nada más nos devuelve el nombre de los alumnos. Entonces, tenemos que mostrar aquí el ID del alumno, al igual que aquí, ID del alumno. Vamos a correr solamente este trozo de código, como hice ahorita. Aquí se nos mostró esta lista porque solamente ejecuté lo que estoy seleccionando. Le damos clic y ahora nos muestra las ID.
Ahora, esta condición sí está viendo el ID del alumno que está saliendo de esta tabla que está seleccionada aquí. Les recuerdo nuevamente, esto que está aquí es un query. Es un query, pero dentro de este from, este query sería como una especie de tabla virtual. Si volvemos a ejecutar esta vista, colocamos aquí el where de esta manera, ya que lo coloqué mal donde no era, de toda esta consulta, que esta sería la tabla virtual, que la llamamos alumnos, podemos llamarlo también alumnos y alumnas para no confundirnos, porque es la unión de ambas tablas. Entonces seleccióname el nombre del alumno o alumna desde todo esto que está aquí, que sería como una tabla, que lo que quiere decir es que va a seleccionarme el nombre de la alumna, del alumno, luego la ID. Yo coloqué la ID aquí porque esta tabla me tiene que mostrar una ID para luego colocarlo en el where. Es como decir que esta tabla tiene una ID, no una consulta, sino una tabla que está creada por una ID. En este sentido tenemos que pensar, porque es una tabla virtual. Vamos a acomodar esto para que se pueda ver bien. Vamos a arreglar esto. El where que lo coloqué donde no era, va debajo del alias. Seleccionamos nuevamente el nombre del alumno desde toda esta tabla, toda esta consulta, que sería una subconsulta que nos muestra el nombre del usuario y la ID del usuario desde la tabla alumnos, unidas con una consulta del nombre de la alumna y de la ID de la alumna desde la tabla alumnas. Les recuerdo que estoy mostrando el ID de la alumna o del alumno porque luego de haber declarado un alias de la unificación de este subquery, voy a utilizar el ID del alumno que me está devolviendo este subquery, que es como si fuera una tabla, que es lo que estamos viendo aquí. Es como si fuera una tabla, es como si simplemente fuera una tabla creada con dos campos, que es lo que estamos mostrando aquí. Es una tabla. ¿Por qué se considera una tabla? Porque está después del from. Todo lo que está después del from, que se llame con un query, en forma de query, como select, es denominado una tabla virtual. Fíjense que si nosotros aquí consultamos esta vista, nos devuelve los dos registros que comiencen con 1. Si vemos aquí esta consulta, aquí vamos a seleccionar junto con esto, aquí nos devuelve todos los alumnos, pero si seleccionamos todo esto, nos devuelve los dos alumnos que comienzan con la ID 1. Y entonces si aquí colocamos ID del alumno y corremos esto, nos muestra todos los alumnos que tengan como ID el 1. Nuevamente aquí, si quitamos el ID del alumno y el ID del alumno de aquí, de esta tabla alumnos, y el ID de la tabla alumnas, y queremos correr este query, nos devuelve un error, diciéndonos que no existe la columna alumno, no existe la columna ID del alumno o de la alumna. Esto pasa porque simplemente este subquery, que sería como la simulación de una tabla virtual, que sería como la simulación de una tabla real, simplemente no tiene un campo llamado ID del usuario. Entonces, por eso que no nos aparece. Entonces, se tiene que crear de esta manera. Y así nos devuelve el resultado deseado. Entonces solamente es cuestión de que vayan practicando
cómo se crea la vista para consultarla mientras tanto, para dedicar entonces el próximo video tutorial a la manipulación y la reestructuración de los datos. Vamos a hablar también cómo se reestructura el nombre de la vista, cómo podemos cambiar las propiedades o los roles referentes a esta vista. Por ejemplo, si vemos aquí, esto es un role que yo creé en forma de prueba. Fíjense que se encuentra dentro de la vista, la propiedad llamada mi vista, dentro de la propiedad view, vemos la vista, que fue la vista que yo creé, y dentro de esa están las columnas que me está devolviendo esta vista, que son estas, son 5. Porque acuérdense que eran 5 las que yo tenía anteriormente. Lo que pasa es que no lo he refrescado y ahora me muestran eso, son 5. Y además, me muestra los rules que yo creé. Que yo pude crear, pero esto no va, ahorita no va con el material complementario porque eso lo voy a explicar en el otro. Fíjense que aquí le doy F5, se actualiza la tabla, la vista, diciéndonos que tengo simplemente 2 columnas, que es lo que yo estoy llamando el nombre del alumno y la ID del alumno. Además, tenemos un rule que es un permiso que nos permite retornar los datos de la consulta de esta tabla, que es el resultado de la tabla alumnos y el resultado de la tabla alumnos. Alumnas y alumnos. Pero esto, como nuevamente lo repito, vamos a dejarlo en el otro para no redundar mucho este video tutorial. Y ahorita que no tengo tiempo tampoco, ya son las 10 y mañana voy a trabajar. Bueno, entonces voy a dejar entonces esto para este sábado. Mientras tanto, espero que les haya gustado este curso, pero sí me gustaría que se pusieran a practicar esto. Me gustaría que se pusieran a practicar esto con distintos ejemplos de lo que hemos visto anteriormente. No está de más investigar un poco, hacer relaciones entre varias tablas. Por ejemplo, un hospital que tenga muchos pacientes, o una discoteca, o una tienda de disco que venda unos discos, que a su vez estos discos tengan referenciado algún autor. Sería que un autor puede tener muchos discos y que esos discos pueden tener un precio, pueden ser una descendencia de esa manera. Bueno, mientras tanto voy a dejar entonces este video tutorial hasta aquí, será entonces hasta la próxima semana, entonces espero verlos pronto, me despido, nos vemos, chao.